Good morning, students. Welcome to our last class for this third partial and this semester. We are going to begin with the sixth class according to the profession of beginner of gastronomy. Sorry, gastronomy. You are in career of gastronomy. I confused about another career. Bien, buenos días, estudiantes. Bienvenidos, bienvenidas a la última clase correspondiente al tercer parcial y en realidad al semestre en general. Bien, vamos a comenzar con la sexta y última clase de inglés técnico 2 orientado a su carrera, a su profesión de gastronomía. Ok, before to begin with our class, with our final class, I need to call the list, please. Bien, antes de comenzar con la última clase, necesito llamar la lista. Everybody pay attention, please. Ready. Go. Okay, where is Kiris? Ready, go, pay attention, please. Eric Joel. Absent. John Alex. Doesn't hear. William Josue. Present. Excellent. You are welcome. Boris Benjamin. He's not here. Fabiola Karen. Absent. Karen Magali. She's not. Present. Excellent. Sorry. You are welcome. Saul Castro. Okay, you are here, Saul, no problem. Next, Melissa Karen. Melissa? Present. Very good, excellent. Ariel David. There is not. Sonia Colque. Rodrigo Condori. Absent. Rodrigo Cortez, he will be in Europe. I don't know. Australia, teacher. Australia, sorry. Adriana Carol, thanks. Adriana Carol. Present, teacher. Excellent. Reader Fernandez, absent. Brian Josue, absent. Andrea Anaí. Present. Very good. Next, Luis Edgar. Absent. Following, Roberto Mollo. Present. Very good. Next, Yesenia Moya. Present. Excellent. Following, Joel Peredo. Present, teacher. Excellent. Muy bien, Joel. Sorry, let me to review this. Gutiérrez Condori, ya nos hemos pasado, ya aquí está Gutiérrez Condori. No problem, you are here. Okay. Next, Joel Elmer. Absent. Following, Leida Inés. Absent. Neidy Rocha. Absent, true. Bruno Ricardo. Absent. Lady Rojas. She's not here. Kevin Rojas. Absent. Daniela Rojas. Absent, true.
Luis Marco, Luis Marco. There is not. Noemí Rosales, Noemí. Present. Excellent. Paola Saavedra, Paola. Absent. Carla Cecilia, Carla. I'm here, teacher. Excellent. Nélida Torres, Nélida. Absent. Liliana Vicencia, Liliana. She's not here. Dania Angélica, Dania. Present, teacher. Excellent. Fernando Ronald, Fernando. Absent. Finally, Kevin Jonathan, Kevin. Doesn't hear. That's all really. Maybe someone of you, I didn't call you. Come in, tell me your surnames or last name. Apellidos, apellidos de quienes no se les ha tomado en cuenta la asistencia. Adelante. Nothing? Okay, I have to save this document. Okay, what did we do the last class? ¿Qué hicimos la anterior clase? The last class we talking about vocabulary, really. We remember some receipts, international receipts, according the following continents. We began about Europe, really. Also, we did some international foods of America. But now, where is Kiris, really? We finished about this international food in America, really. Now we are going to continue with the next continent, if you prefer, Asian receipts, Asian receipts. Continuamos con recetas de Asia. Bueno, en realidad estos alimentos asiáticos, estas comidas asiáticas, están entrando nomás, no vamos a decir con fuerza, digamos, pero tienen nomás lo suyo, ¿no? Tienen nomás su mercado. Tal vez nos estamos dejando influenciar por algunos animes que tal vez estamos viendo, ¿no? Creo que algunas de ustedes son bastante fanáticos de los animes, ¿no? De las producciones asiáticas, o tal vez de la música asiática, tal vez les gusta BTS, ¿no? O la música asiática. Bueno, sobre esto hay un grupo que canta metal, ¿no? Un metal kawaii, ¿eh? Bastante interesante también. Baby metal, tal vez han escuchado, ¿no? En fin, la cultura asiática, bueno, siempre se ha caracterizado desde los hitos de la historia por ser una cultura bastante cerrada, ¿no? Bastante cerrada. Es más, no sé si es que han visto la película Dragón. ¿Han visto la película Dragón? La vida de Bruce Lee. Did you watch this movie about Bruce Lee's life? ¿Vieron la película? Dragón, la vida de Bruce Lee. ¿Nobody? ¿Nadie? Uy, les falta Bajor. No, mentira, pero si analizamos un poquito la historia, vamos a ver que la cultura asiática en general, incluyendo japoneses, chinos, chinas, coreanos, tailandeses, en fin, siempre se han caracterizado por ser una cultura bastante cerrada. Siempre separada del resto de la humanidad. Por eso es que China construyó la gran muralla china, ¿no? ¿Por qué? Porque no quería tener contacto con el resto de las civilizaciones. Ya han estado en realidad bastante alejados, bastante separados, aislados del resto de la humanidad, ¿no? En realidad recién se está conociendo algo de su cultura, recién se está compartiendo algo de sus conocimientos, y ahora, desgraciadamente, también nos están compartiendo sus enfermedades, en este caso esta pandemia, que nos ha afectado a todos, a todo el mundo en realidad, ¿no? Pero muchos dicen que en cuestión de lenguas hemos hablado que las primeras lenguas podrían haber sido las lenguas clásicas, hemos dicho, ¿no? Latín, griego, romano, árabe, mozárabe, antes del árabe, ¿no? Pero algunos historiadores inclusive se atreven a manifestar que la lengua china, por ejemplo, el chino mandarín, podría ser de la misma época, contemporánea a estas lenguas clásicas, e inclusive podría ser más antigua todavía,
podría ser más antigua. Tal vez podría considerarse como una de las primeras lenguas de la humanidad, el chino mandarín. Simplemente que debido a la forma de vida, a la idiosincrasia que tienen los asiáticos de ser bastante, bastante cerrados, bastante, bueno, sí, valga el término, bastante individualistas, que no querían compartir su conocimiento con el resto de la humanidad, no han permitido que se haga estudios sobre su cultura, pero ahora ya se están abriendo un poco al resto de la humanidad. Si ustedes han visto la película Dragón, cuando Bruce Lee migra a América, a Estados Unidos, él decide o comienza a enseñar Kung Fu, ¿no? Saben que el Kung Fu es el arte marcial chino. En cambio, el arte marcial de los japoneses es el karate, ¿no? Karate. De Tailandia, si no me equivoco, el... ¿qué se llama? Bueno, cada país de Asia tiene su diferente arte marcial, ¿no? Bruce Lee comienza a enseñar Kung Fu en Norteamérica, pero ¿qué sucede? Que sus mismos paisanos, sus mismos contemporáneos, las mismas personas chinas que vivían en, bueno, la población china que vivía en Estados Unidos, lo acusan, ¿no? Le juzgan como si fuera un criminal, ¿no? Instauran un tribunal con algunas personas líderes de esa comunidad china, que, como si fueran jueces, y le prohíben que enseñe el Kung Fu a los americanos. Solamente puede enseñar Kung Fu a personas asiáticas, vale decir a chinos, ni siquiera a japoneses, solamente a los chinos. El Kung Fu es propio de los chinos y no tienes que compartir estas artes marciales con ninguna otra persona que no sea de nuestro país. Le instan, le prohíben, le obligan, ¿no? Pero Bruce Lee no hace caso y debido a eso es también, ha sufrido una consecuencia, ¿no? Una consecuencia que por poco le cuesta la vida y obviamente su profesión de actor, ¿no? En fin, la cultura asiática obviamente ha desarrollado todos los conocimientos. Es más, muchos dicen que, bueno, que eso estaría en criterio y en duda, que la alimentación de los asiáticos es una de las más sanas, pero no sé, habría que considerar eso, porque los asiáticos comen todo, ¿no? Hasta lo que no se come. Y por eso también hemos sufrido esta horrible pandemia, o estamos sufriendo, sí, esta horrible pandemia. Pero el hecho es que el índice de mortalidad de los asiáticos en general es bastante alto, ¿no? Los asiáticos, las asiáticas, tranquilamente pasan los 90 años, tranquilamente. Y muchas llegan a los 100 años, pasan de los 100 años algunas. Es casi normal que las personas vivan 90, 100 o un poco más de 100 años, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen una tasa de mortalidad bastante alta. En cambio, si hacemos esa comparación con América y específicamente con Sudamérica, pucha, aquí está grave la cosa, ¿no? Aquí más o menos llegamos a los 70 años, ¿no? 70. Hay pocas personas que llegan a los 80 y muy pocas más que llegan a los 90. Y ahora tenemos a una o a dos personas que tienen más de 100 años, ¿no? Creo que le festejaron sus 102 años a una abuelita en la televisión la anterior semana, ¿no? Después, el resto de la población nacional, a duras penas llegamos a los 70, ¿no? Es una triste y cruda realidad, ¿ya? A ver, vamos a conocer un poquito de algunos alimentos de la cultura asiática. Seguramente muchos de ustedes conocen algunos de estos alimentos por X motivo. Ahí lo dejaremos. Ok, we are going to begin with Asian recipes. Asian cuisine is full of very special aromas and flavor, and mainly its great bulk is that it consists of a very healthy and highly balanced way of eating. Era lo que les decía. Bastante saludable, en teoría. One of the characteristics common to Asian cuisines is the abundant and varied use of fish from the Indian and Pacific Oceans, and extensive use of rice. The way of cooking is also common in Mount region with Asian cuisine. Steaming, stewing, and sauteing methods are favored over frying.
A ver, vamos a hacer la traducción, nos van a ustedes ayudar. Bueno, dice recetas, ¿no? Recetas de Asia. La cocina asiática está llena de aromas y sabores muy especiales. Y principalmente su gran valor está en que consiste en una forma de alimentarse muy sana, muy saludable, muy sana, muy saludable y equilibrada, y equilibrada. Bien, dice, una de las características comunes de la cocina asiática es la abundante variedad de la carne de pescado, procedente del Océano Índico y del Océano Pacífico, ¿no? Y el amplio uso del arroz, ¿no? La forma de cocinar también es común en la mayoría de las regiones con gastronomía asiática. Se enfatizan en la cocción al vapor, guisado y salteado sobre frituras, ¿no? That's all about these two paragraphs. Esto sería este primer párrafo. Have you got any question? ¿Tienen alguna pregunta? Coming, adelante. Bueno, creo que todos ya sabíamos, ¿no? Que las características de las comidas japonesas sí va a ser el pescado y el arroz, ¿no? Pero vamos a ver que lo que vemos en la televisión es que consumen muchas otras cosas más, ¿no? Ok, we are going to begin with South Korea. Vamos a comenzar con Corea del Sur. Aquí no sé cómo sería la pronunciación de esta de este plato. Samgyeopsal, I don't know. I apologize, ¿no? Ya, el hecho es que este es este plato. Ya, a ver en qué consiste. Vamos a tratar de comprender esta receta. Ready, ready, go. It is a very popular dish in Korean cuisine, usually served in the afternoon. It consists mainly of bacon slices. The meat is seasoned with garlic, salt, and sesame oil and cooked on the grill. Más o menos al chapapeado se parece, ¿no? A ver, dice, es un plato muy popular de la cocina coreana. Usualmente se sirve por la tarde, ¿no? Usualmente es servido por la tarde. Consiste principalmente en rebanadas de, bueno, este tipo de pez ya hemos visto, ¿no? En tipos de carne sería panceta, en rebanadas de panceta. La carne se condimenta con ajo, con sal y aceite de, y aceite de sésamo. Y es cocinada a la parrilla. ¿No? Y aquí está más o menos. Y éxito sería este plato de Corea del Sur, A ver, vamos con el siguiente, sushi, Bueno, esto se está popularizando en nuestro medio, ¿no? Tiene cierto mercado, pero honestamente yo no le hallo, con las disculpas del caso. ¿Ya? Bueno, cada quien se respeta los gustos de cada uno, cada una, ¿no? Pero bueno, hay que tener un criterio un poquito más amplio, pero yo personalmente no le hallo. Tal vez me falta barrio, puede ser. Bien, vamos con sushi, Japan, What is this, international food? Dice, it consists of a base of rice with raw or semi-cooked fish or seafood and other ingredients, such as vegetable and eggs. Ah, también lleva huevo. There are different types of sushi. The so-called maki sushi are wrapped in nori sweeted. The sushi is accompanied by soy sauce, salsa de soya, wasabi, and marinated ginger. That's all. I don't know if you like to watch animes. There is an anime, I don't know its title. No sé el título, pero hay una serie de anime, ¿no? No sé si es que han llegado a ver, bastante interesante,
pero bueno, también tiene algunas escenas un poco fuertes, pero es anime, no es hentai, no es hentai, es anime, pero tiene algunas escenas fuertes, pero ustedes son mayores de edad, todos, todas, ¿no? Se trata de un joven que quiere llegar a ser chef, ¿no? No sé si es que han visto, y supuestamente en Japón, no sé si estará basado en hechos reales, pero la mayoría de los animes tienen cierto fundamento científico, ¿no? En fin, por eso es interesante los animes. No es que yo sea otaku, pero los pocos animes que he visto, bueno, a mí me ha agradado bastante, ¿no? Y hace todo lo posible para ingresar a la mejor escuela de gastronomía de Japón, ¿no? Y bueno, es bastante interesante. A ver si es que ustedes pueden ver, y más bien me avisan el título. He llegado a ver uno o dos capítulos nada más. No he terminado de ver toda la saga, en realidad, ¿no? A ver, ustedes me ayudan si es que encuentran por ahí. Bastante interesante. Claro, tiene algunas escenitas por ahí, pero bueno. A ver, dice el sushi, que creo que la mayoría estamos algo familiarizados con esto. Tal vez por curiosidad, ¿no? Por curiosidad. Tal vez no necesariamente por gusto. A ver, vamos a analizar. Dice, consiste en una base de arroz con pescado o marisco. Crudo, eso es lo que un poquito nos hace asustar, ¿no? Bueno, a mí personalmente, crudo. Consiste en una base de arroz con pescado, marisco, crudo o semicrudo. Y otros ingredientes tales como verduras y huevos. Existen diferentes tipos de sushi. Los denominados maki sushi se encuentran envueltos en alga nori. En alga nori. Ay, debe ser un tipo de alga. El sushi se acompaña de salsa de soya, wasabi y jengibre marinado. Maybe you like to eat sushi. I dislike sushi. Maybe for polite, I could be eat sushi because my grandfather told me if you stay in another house, you have to eat almost all than you have to bring you. ¿No? Bueno, tal vez yo por educación comería. Bueno, en realidad sí, yo como todo por educación, aunque no me guste. ¿Por qué? Bueno, porque mis abuelitos me inculcaron eso, ¿no? Me inculcaron que en cualquier casa ajena que vayan, que estemos, si nos invitan algo por educación, hay que comer, tenemos que comer, aunque no nos guste, pero por educación y respeto, tenemos que comer. Eso es lo que me inculcaron, bueno, y lo hago, ¿no? Bien, en eso consistiría el sushi, que es crudo o semicrudo, les dejo a su criterio. El ceviche también es crudo, ¿no? El ceviche también es crudo, ¿no? Bien, vamos con Spring Rolls, esto sería de China, de Vietnam y Tailandia. Bueno, de tres países en realidad. But before to continue with this following international food, I can't tell you that we are going to continue in the next session, in the next meet, please, because our time is over. Vamos a continuar en la siguiente sesión, por favor. Una vez más, ingresen al mismo enlace. Último esfuerzo, por favor. Una vez más, ingresen al mismo enlace, por favor. Ya no más. Right now. Ya no más. See you soon. Nos vemos. Ya no más.